Hola, hola, aquí Cuarentino reportándose. Tuvo un chingadazo de este y te manda a dormir, en serio. Pero qué poderoso, rompémela. ¡Gay! Bueno, dejamos ahí nuestro lado gay. No lo sé, tú dime. Y sí, lo adivinaste, hoy te traigo a Tigreal al máximo. Es decir, que te lo traigo con cuatro objetivos. Es que te concede un escudo que te cagas en las bragas. Y con seis del rey. Un robo de maná que te va a encantar, ¿eh? Nos apoyaremos con tres asesinos, esencial, esencial. En equipamiento, todo lo físico para los asesinos. Defensa, sobre todo este casquito para nuestros tanques. Tigreal. Y entre los cristales te recomiendo agarrar el de cristal del imperio. Y si agarras un cristal de la ciencia, es decir, el más uno, pues espectacular. Una sinergia que está divertida de hacerla, pero algo complicada. No puedes cometer errores, de lo contrario vas a repetir varias veces, así como yo lo hice. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Así que sin nada más que decir, suscríbete. Ya saben, ¿no? Por favor, hagan caso. Sean buena onda, pana. No me salió. Buscamos una partida y regresamos. Me falta la lista. Y la lista es... Tigreal, Mincitar, Johnson, Lolita, Winiver, Gushon, Lancelot, Harry y Odette. Hay un plus, pero te lo contaré durante la partida. Y ahora sí, sin nada más que decir, buscamos una partida y regresamos. Empezamos con Lolita, Mincitar y Lancelot en el campo. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Tomamos petrificar porque no nos salió parpadeo. El que más le recomiendo es ese. Y Tigreal, acá lo tenemos. Buenísimo. Saludos a Mike Galavis. La estrella del video, Tigreal con las sinergias del rey y de objetivo. Una buena sinergia, pero como digo siempre, hay sinergias a las que les falta demasiado daño. En ejemplo, en esta no tiene daño, así que podríamos aprovechar a los asesinos. Por ejemplo, Lancelot y Gushon son asesinos a la vez de que también son del rey, así que podríamos meter a un asesino más. Por lo que vi, el que recomiendo 100% meter es Natalia. Y si la puedes hacer del rey, genial. No voy a comprar nada porque ahora mismo tengo 10 monedas de oro. Es decir, que tengo el interés de más 2, pierda o gane. Por lo que voy a comprar en cuanto termine la partida y en cuanto se me entregue el dinero. Saludos a Adri Mobile Legends. Bueno, pues es mi destino. Es mi karma. Por ejemplo, ahora ya se entregará el dinero. Ya nos entregaron, compramos y, a Lolita y ya está. Pensar correcto es lo que hago. De hecho, lo que voy a hacer ahora va a ser sacar a todas mis piezas, porque estoy con 100 puntos de vida, además de que es la última batalla de esta ronda. Acá pueden ver cómo se observa, cómo podríamos hacer a los... verla en forma de carta y en modelo de muñecos, ahí pueden cambiarlo. La otra es la de tienda... ¿cómo se dice esto? Tienda temporal, y es de ese modo... Se guarda aquí, pero en este caso Selena, pues no la quiero, solo la vendo y ya. Uf, ni idea Medex, pero saludazos. 89 puntos de vida, yo supongo que vamos a estar entre los terceros o cuartos. Acá tenemos la sinergia del rey, sería genial que nos la dejen, podríamos, bueno ya. Sí, ese cabrón va a morir. La tenemos, entonces agarramos este casquito que nos da demasiado HP, además que regeneración de vida. Saludos a Joelvin, Luciano y a Tigres del Lindsay, seguro son buenos, Bueno, el casquito se lo dimos a Tigreal porque le viene perfectísimo. Es un ítem que se le da a todos aquellos héroes tanque que tengas. Por ejemplo, Esmeralda, Kufra. En este caso, esencial a Tigreal, que le viene buenísimo. Segundo, dirán, ¿por qué me dejé perder en la anterior batalla? Bueno, pues para ser uno de los primeros en el cofre del destino. Saben que siempre tienen que ser uno de los primeros en ese cofre, por lo que tienen que dejarse perder. Yo tenía la fe de obtener el cristal del rey, pero alguien lo tomó, así que ni modo, no siempre sale. Reto cumplido, Daisy Dalesca, buenísimo.
Bueno, en lugar de Lolita metí a Gusion para tener la sinergia de 4 del rey. Para aquellos que no sepan en qué consiste la sinergia del rey. Bueno, del rey se puede llegar hasta tener 6 del rey en el campo. Lo que hacen es el robo de maná al enemigo. Es decir, que roban su maná y lo usan para ellos mismos. Va cargando lentamente. Se nota más cuando ya son 6 del rey. Pero no es una sinergia tan rota como para manejar siempre. ¡Demonios, Gon! ¡Eres realmente un genio! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gon! Sebasam, buenísimo, un 10. Como dije, es una sinergia muy buena porque tienes gran defensa con los 4 objetivos, tienes robo de maná con los 6 del rey y como dije, le falta daño. Es por eso que metí a Saber en este momento para tenerlo y tener a 3 asesinos. Energía concentrada por ahora, Harrit. La recomendación del oro siempre es importante, es por eso que ahora yo tengo 22 monedas de oro. Es decir, que tengo el máximo interés, que es de 4 monedas, pierda o gane. El juego me va a dar 4 monedas de oro, pierda o gane, no importa. Así que tienen que mantener su oro siempre por encima de 20. Es por eso que yo lo mantengo ahí. No compro más cosas porque no quiero perder ese interés. A eso me refiero siempre. Saludos, Santiago Romero Flores. Esta sinergia es todo un reto hacerlo, no la estoy sacando tan rápido, me está tomando varias partidas, espero que esta sea la indicada, pero como les dije, fui aprendiendo y lo que les recomiendo es, si pueden meter a un asesino más, háganlo y ese asesino que sea Natalia, denle un cristal del rey si es que se puede. En caso de que no, bueno, pues pueden completar la sinergia por ejemplo con luchadores, si es que les sale un cristal de luchador y si les sale el más uno, bueno, pues ahí tendrían también la sinergia de luchadores que viene bien. Frank Valverde, buenísimo, lo lograste. Acá quise meter en lugar de Tigreal a Lolita para tener todo en mi tablero de nivel 2. Saben que eso ayuda muchísimo. Y por eso le cambié los ítems y metí a Lolita. Pero me di cuenta de que iba a perder a los 4, a la sinergia de 4 del rey. Así que el robo de maná no iba a ser notorio, ni siquiera la regeneración de maná. Así que decidí no hacerlo, pero aún así ganamos, estamos bien con racha, le ganamos a Anima, que me encanta, y de hecho, Anima va a ser la palabra clave para sus saludos en este video, así que comenten que me ayudaría muchísimo, ahora sí lo necesito, comenten por favor. No llores porque me vas a hacer llorar y me voy a embarrar. Acá sí vamos a poder agarrar el cristal. Y acá hay 2. Y de hecho, este ni siquiera creo que lo tome. Pero nos viene perfecto. Se lo vamos a dar a Natalia en cuanto podamos. Saludos a George Garay. Bueno, ya. Nuestro Tigreal lo convertimos en nivel 2. Gracias al dispositivo de clonar que teníamos. Acá estamos contra guardianes y tiradores. Gran sinergia la de guardianes con 6 tiradores. Se los recomiendo totalmente. De hecho, tengo un video que es el Digi al máximo. Si puedo, se los dejo aquí arribita. Solo es hacerle un clic y ya. Les estaba comentando algo. Ah, sí, ya tengo 5 del rey. Uno más y ya lo tengo completo, ¿eh? De objetivos me falta que me salga Johnson. Johnson, nada hasta ahora. FG Miguel, saludazos a México y reto cumplido. Bueno, las cosas por ahora están bien, estamos bien armados, tenemos buena resistencia, sobre todo con ese Tigreal está muy bien equipado, así que estoy seguro de ganar esta partida, y cuando ganas una partida, siempre te dan una moneda de oro, es por eso que compré ese Tigreal que costaba 3, es para no perder el interés de más 20, como les digo siempre. Admiro a los soldados con iniciativa. Winiver, la que nos faltaba, bueno, en lugar de Lolita, la metemos, tenemos a la sinergia de 6, ¿cómo se llaman estos? Del rey y a 2 objetivos, 3 asesinos,
Nos falta que salga Johnson, así ya lo tendría completo. Saludos, Marco Antonio Calizaya. Acá tomamos filo desesperante, que es importante tener daño en esta sinergia. Como les digo, esta sinergia es buena, pero le falta daño. A uno de los tres asesinos sí o sí se la daremos. Por ahora yo creo que Lancelot está... Johnny Álvarez, retazo cumplido. Bueno, acá solo tiene 5 piezas, pero las tiene en nivel 2. Yo creo que le gano. Aquí lo voy a ganar fácilmente. ¿Por qué? La defensa de Tigreal está impresionante. Y eso que solo estamos con 2 objetivos. Cuando tenga a los 4, ya va a ser otra historia. Así que estamos bien. Muy, de hecho, casi lo sacamos. Te salvaste por 5 puntos, güey. La tonalidad de los mexicanos, perdón, yo no soy mexicano, así que no me sale, lo siento. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Saludos a Heidi M. Quisiera pagar los 24 para subir de nivel a nivel 8, pero si pago los 24 me voy a quedar con 18 puntos de vida. Es decir, voy a perder el interés de 42 monedas, así que no me conviene. Así que no lo pagamos, estamos ahorita contra los tiradores, tiene también luchadores, no está muy bien armado, hubiera aprovechado mejor su sinergia. Estoy ahora en este momento en la Liga de Leyenda, pero aún así hay personas que juegan con una sinergia, por ejemplo la de Magos, que es una sinergia muy rota con la que puedes ganar y con la que puedes subir. Para aquellos que no sepan, tengo una lista para subir a Mítico, las mejores sinergias hasta esta actualización. Si quieren verla o checarla, bueno, pues aquí arribita también se las dejo. Santiago RF, te la rifaste. Lo único que nos faltaría sería pagar el nivel 9. Ahora que ya tenemos a Johnson, lo metemos y tendríamos a toda la sinergia completa. Puse a Lolita en esa posición. ¿Por qué? Porque creo que vi una trampa de hielo, no estoy muy seguro. La clave es que para que no se congele Tigreal, que es una pieza importante, gracias que al robo de maná puede hacer su stun varias veces. Y su stun es muy necesario, lo sacamos. ¿Por qué? Porque abarca un muy buen rango, los reúne y eso está chéverísimo, chéverísimo. Obviamente vamos a tomar el más uno, solo quedamos 3, solo quedamos 3 y tenemos la ventaja de que nuestra sinergia está muy poderosa. Y eso, que hasta ahora no me sale una Natalia. ¿Pero qué hablo? Acá tenemos una linda Natalia. Gracias, Carlo Andia, compatriota. No la voy a meter por ahora, ya que está de tercer asesino nuestro querido Saber. Y Saber junto con Johnson hacen la sinergia de Cyborg. Está un poco lento, no crean que es el celular, es porque en mi casa están usando demasiado el Wi-Fi en este momento. Este celular, que es una chulada, en serio está genial, no me ha fallado en casi nada. Un poquito lento por esa razón del internet, ya otro tema, ¿no? Tampoco puedo cambiar el plan de mi internet de un día para el otro. Todos estamos usando, etcétera. Lo siento. Saludazo, Daisy Dareshka. Voy a pagar. Ching es su madre. Y metemos a Natalia. Así ya tenemos 10 fichas en el campo. Natalia, importantísima. De hecho, si nos sale alguna sinergia de asesino, una de cristal de... otro cristal del imperio, metería a Link para tener tal vez asesinos, pero ya es soñar mucho, ¿no? Últimas rondas acá contra el que está jugando, el que está con magos. Bueno, a este magos yo creo que le podemos ganar un poco de lag, perdón, pero nuestro Tigreal, nuestro aguante nos permite, además de que Gushion ya lo tenemos en nivel 3, ya que lo fuimos reuniendo desde hace tiempo, así que acá le ganamos. Un problema hubiera sido esa esmeralda de nivel 3 o algo así, porque está jugando con demasiados elementales. Eso hay que tenerlo en cuenta y tener cuidado. Gracias, Waldemar, saludazos. A Natalia le dimos ya el cristal de el cristal del Reyes.
¿Por qué? Porque su habilidad es saltar y silenciar a la ficha a la que ha saltado. Me conviene y me ayuda mucho, pero es que necesita daño, ser de nivel 2. Y ahora que estoy jugando con aquí tenemos una tele nivel 2. Perdón, se me lengua la traba. Este filo desesperante, obviamente Natalia, ya es nivel 2. Ya es nivel 2, así que se va a defender muy bien. Tenemos 20 monedas de oro. No quiero gastarlo en caso de que esto se pueda complicar, ya que tiene 42 puntos de vida y yo tengo 78. Puede llegar a durar. Además está jugando con 6 elementales, es decir que 3 de sus fichas van a pasar a ser nivel 3, además que ya tiene varios de nivel 3. Y si llega a ser una esmeralda o un cufra nivel 3, les aseguro que me va a costar demasiado, porque están aguantando los objetivos, así como cualquier pechero, como cualquier tanque, pero mis asesinos les toma un poco de tiempo ganar. Acá la clave sería Natalia, como pueden ver, salta y silencia, y eso me ayuda demasiado contra los magos, así que apúntenlo. Bueno, Johnson solo me faltaría tenerlo, justo ahora le toca una esmeralda de nivel 3, pero tengo fe de que mis objetivos van a aguantar. Además de que por atrás están haciendo su trabajo los asesinos, así que yo creo que le ganamos. Y si le ganamos, yo creo que le quitamos los 17 puntos que le quedan de vida. Así que sí, le ganamos. Una gran estrategia, les recomiendo mucho usar a Natalia en estas situaciones. Y espero hayan aprendido y creo que le sacamos con una muy buena cantidad de HP de nuestra parte, 78 puntos creo yo, no recuerdo muy bien. Cuarentino primer lugar con DG, quiero evolucionar sus habilidades obviamente, 6 reyes del imperio, 4 objetivos, nos apoyamos en los asesinos sobre todo, y acá tenemos 3 fichas que llevo a nivel 3, muy muy poderoso, muy muy complicado. Teníamos 107 puntos de poder, así que estamos muy por encima de él, aunque estaba por 98. Y espero que les haya gustado mucho este video. De ser así, pues coméntenme aquí abajo. Ya saben que les respondo de manera inmediata. No inmediata, pero sí de manera personal en Instagram. Y apoyen al video, por favor, que me está yendo un poquito mal este enero, así que necesito su apoyo. Sin nada más que decir y deseándoles una gran semana, Cuarentino fuera.